Bueno, buenas noches, Ana, que creo que se está conectando, Federico. Bueno, buenas noches, Fernando. Muchas gracias por estar. Así que, si les parece, aguardamos unos 3 minutitos más, a ver si se conectan, se van conectando y arrancamos. ¿Está bien? ¿Te parece bien, Fer? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco una vez más compartir este evento, esta conversación, esta charla sobre nuestros temas de historia, de geopolítica, bueno, temas que nos interesan, en el marco del Instituto de Investigaciones Históricas Don Juan Manuel de Rosas de Remedio Escalada, filial del Instituto Nacional. Como siempre, recordando la memoria de nuestro presidente y fundador, el doctor Omar Kreiker, un luchador infatigable por la verdad histórica. Y en el día de hoy tenemos un amigo de la casa, alguien que ya tuvo oportunidad y justo recordábamos con los aquí presentes una brillante charla que dio sobre Hernandarias. Me refiero al licenciado y al profesor Fernando Mariñón, que hoy va a exponer sobre proyectos nacionales y ideologías en América Latina. Y quizás ya para ir metiéndonos en la cosa, podríamos decir también proyectos nacionales versus ideologías en América Latina. De esto nos va a hablar entonces Fernando en la noche de hoy. Como siempre, les pido, lo escuchamos a Fernando con micrófonos apagados y luego cuando él finalice abrimos y compartimos lo que haya que compartir. Recuerdo que pueden ver tanto esta charla como todas las anteriores en nuestro canal de YouTube, seguirnos por las redes, por Instagram y Facebook, cosa que siempre le agradecemos al profesor Puente, que es el que se encarga de todo esto.
Y brevemente una breve presentación un poco más formal. Fernando Mariñón es profesor de historia por el Instituto y el profesorado Presbérito Sáenz. También es licenciado en historia por la Universidad Nacional, perdón, por la Universidad de El Salvador. Y ya tiene una amplia trayectoria en la docencia en los tres niveles. Por lo tanto, bueno, tenemos a alguien sólido y de fuste para estos temas. Así que, bueno, nuevamente es un placer escuchar a Fernando y, bueno, todo tuyo, Fernando. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, por la presentación tan cálida. Mi único currículum acá es ser amigo de la casa. Así que le agradezco al Instituto Histórico Juan Manuel de Rosas de Remedio de Escalada el haberme invitado en esta noche. Y como les anticipó Esteban, el tema que nos convoca hoy es proyectos nacionales y modelos ideológicos en América Latina. Y voy a tocar especialmente o prestar atención un poco más, voy a echar el foco al caso del peronismo en la Argentina, ¿no? Como proyecto nacional y su enfrentamiento con los modelos ideológicos que se han dado. Un poco introduciendo a lo que voy a exponer, vamos a hablar de las repúblicas hispanoamericanas que no pudieron generar proyectos nacionales viables por el enfrentamiento entre las inteligencias y los sectores que desde un pensamiento nacional pugnaban por realizar esos proyectos nacionales. El cotejo de esta lucha arrojará como resultado las siguientes disyuntivas que voy a presentar esta noche. Solidaridad de clases versus elitismo y clasismo. Realidad y cultura latinoamericana versus extranjerización ideológica. Intereses nacionales versus dependencia. Unidad latinoamericana versus patrioterismo provinciano de las élites en Hispanoamérica. Y el caso del peronismo en Argentina servirá un poco como caso testigo de estos proyectos nacionales. Bueno, comienzo. Latinoamérica constituye un mundo cultural formado por una diversidad de naciones que con matices distintos, voy a compartir alguna imagen así, aunque sea lindo, no se aburren con mi cara. Les decía que Latinoamérica constituye un mundo cultural formado por una diversidad de naciones que con matices distintos responden a una idéntica matriz histórica, idiomática y religiosa. Sin embargo, desde el surgimiento de estas mismas naciones en su fase independiente, durante los procesos de organización como estados modernos, sus clases dirigentes se dividieron irreconciliablemente, provocando enfrentamientos civiles que prolongaron las penurias de las guerras por la independencia durante gran parte del siglo XIX y dejaron ciertamente heridas difíciles de cerrar. Si bien no se produjo de la misma manera en todos los casos, el cuadro general de Latinoamérica presentará el mismo drama del desencuentro de gran parte de sus clases dirigentes con la realidad sociopolítica y las necesidades e intereses de sus pueblos. Esto llevó a los aludidos enfrentamientos, toda vez que las jóvenes repúblicas
no lograban construir proyectos nacionales viables y sostenidos en el tiempo. Por el contrario, aquellos sectores que se erigieron en dirigencias políticas intelectuales interpretaron a sus sociedades desde cánones elucubrados por ideólogos extranjeros. Serán entonces las inteligencias que denunciará Arturo Jaureche, refiriéndose, ¿qué son las inteligencias? Son los intelectuales que por colonización pedagógica sirven a los intereses imperialistas repitiendo visiones distorsionadas de las realidades nacionales para perpetuar la dependencia de sus países. Con respecto al caso argentino, Jaureche va a decir: he tratado de señalar esa constante de la inteligencia argentina que le ha impedido cumplir una función útil al país por su actitud simiesca y su incapacidad de creación que principia en el desconocimiento de los factores propios en juego. Es decir, nuestros intelectuales han desconocido las realidades que debían dirigir y pensar. Esto conducirá a más de un equívoco con respecto a la identidad hispanoamericana y a la dificultad endémica para construir modelos propios desde los cuales proyectar sus países, para comprender entonces desde dónde analizaremos estos fenómenos políticos en América Latina y en la Argentina. Es necesario primero, obviamente, definir qué es modelo y qué es proyecto. Héctor Mandrioni un gran filósofo argentino, va a definir modelo y proyecto de la siguiente manera. El modelo encierra el ejemplar o ideal de sociedad, y de este modo el modelo dice relación a la inteligencia que concibe y juzga con referencia a fines y bienes. Es decir, el modelo encierra el ideal de nación que queremos tener. El proyecto, en cambio, se refiere a los medios concretos de realización práctica que aquellos fines y bienes están inscritos en el modelo. El proyecto tiende un puente determinado entre la identidad o la idealidad del modelo y la disponibilidad de una materia social. El drama latinoamericano, decíamos, consiste precisamente en que los modelos no reflejaron la imagen ideal desde inteligencias propias, sino desde inteligencias anegadas por ideologías foráneas. Son las inteligencias que denunciaba Jaureche. Los modelos en los que ellas idealizaron a Hispanoamérica efectivamente fueron ideológicos. De raíz liberal en el siglo XIX, marxista o neoliberal en el siglo XX. Y lo que va del XXI. El teólogo uruguayo Alberto Metol Ferré plantea al respecto: un aspecto distintivo de las generaciones posteriores al ciclo de las independencias nacionales fueron justamente sus modelos ideales inferidos desde fuera del continente, desde Inglaterra, Estados Unidos, Francia. Como área periférica, a América Latina le costaba trabajo pensar en sí misma desde dentro. Adoptaba más o menos conscientemente algunos modelos civilizadores que terminaban por destruir las bases históricas de los propios pueblos, tratados
como bárbaros, recuerden la disyuntiva de Sarmiento, civilización o barbarie, ¿no? ¿Qué era la barbarie? Justamente lo nuestro, lo autóctono. Las razas indígenas, el mestizaje, la herencia española, la iglesia católica, todo entremezclado, eso era la barbarie. Sin embargo, así como sucede con la naturaleza, que cuando se la somete y manipula, invariablemente su fuerza pugna por salir, así también durante el siglo XX en las repúblicas latinoamericanas fueron surgiendo modelos autóctonos, el pensamiento nacional en Argentina, por ejemplo, y consecuentemente movimientos políticos que sostuvieron proyectos nacionales. Indudablemente tuvieron que enfrentar a los defensores de los mencionados modelos ideológicos. Estos se constituyeron en implacables enemigos que aprovecharon las debilidades de aquellos incipientes intentos de proyectar a las naciones para reinstalar regímenes que sirvieran mejor a sus intereses. Desde ya, estos contaron siempre con el beneplácito de las potencias imperialistas de turno, cuando no con su abierta colaboración. Trataremos, pues, de trazar a continuación un cotejo, una comparación entre los proyectos nacionales en América Latina y sus siempre opuestos modelos ideológicos. La primera disyuntiva que les presenté es pueblo y solidaridad de clases versus elitismo y clasismo. Los proyectos nacionales siempre son populares, porque sin el concurso del pueblo no se puede proyectar una nación. Mariñón Dixit, cítenme si les gustó la frase. Cuando hablamos de un pueblo, no nos estamos refiriendo solo a ciertos sectores, sino a un conjunto integrado de personas que se interrelacionan y reconocen una misma histórico-cultural. San Agustín hablaba de comunidad concorde de personas que aman las mismas cosas. Qué hermosa definición de pueblo, ¿no? Comunidad concorde de personas que aman las mismas cosas. Esta visión es inclusiva y apela al principio de solidaridad, según el cual, para lograr el bien común, se debe operar una sólida unión, interdependencia y cooperación entre los diferentes sectores y actores sociales. La solidaridad de clases está entonces en la base de todo proyecto nacional en Latinoamérica. Metol Ferré habla de movimientos nacional populares para designar precisamente a estos fenómenos políticos surgidos en el continente. Estos últimos, dice Metol, no tienen una teoría de la vanguardia revolucionaria del proletariado, del partido revolucionario, sino la visión de una sociedad que lucha por industrializarse y que como consecuencia busca una alianza de clases y sectores sociales diferentes. Los campesinos, el incipiente proletariado, sectores de clase media en formación y la burguesía industrial nacional emprendedora. Todo esto confluía en los partidos nacional populares, encarnados en el APRA de Haya de la Torre en Perú, por Vargas en Brasil, por el PRI de Cárdenas en México o por el justicialismo de Perón en la Argentina. Esto revelará el por qué ha sido muy difícil calificar a estos partidos y movimientos utilizando los términos ideológicos convencionales. Esto es, decir que eran o de derecha o de izquierda. Los yanquis, los extranjeros y los propios intelectuales argentinos colonizados
se han roto la cabeza para definir estos movimientos, argentinos y latinoamericanos. Así, durante el siglo XX, la Acción Democrática en Venezuela, el Partido de Liberación Nacional en Costa Rica, el APRA en Perú, el getulismo o varguismo en Brasil, el peronismo en Argentina, tendieron la mano a una mayor variedad de grupos sociales. Desde ya, en el contexto sociohistórico de la región, esto implicará la ampliación de la participación política y de los derechos sociales a un amplio conglomerado de sectores bajos, siempre postergados en los regímenes pseudodemocráticos de los modelos ideológicos. La solidaridad de clases se convierte en Latinoamérica en justicia social y ampliación de la base democrática, como así también en la participación orgánica de los sectores gremiales en la política. Estas son las piedras de toque para discernir cuáles son estos movimientos que llevaron adelante proyectos nacionales en América Latina. En Argentina, a partir de 1945, como sabemos, surge el peronismo como un movimiento popular que ensaya un proyecto nacional. Este fenómeno político constituye el comienzo de un proceso de ampliación democrática y de reconocimiento de derechos sociales sin precedentes. El historiador de la cultura, Víctor Frankl, no el psicoanalista, no el psicólogo Víctor Frankl, un homónimo historiador de la cultura llamado Víctor Frankl, afirma que a partir de 1945 la Argentina pasó de ser uno de los países más atrasados con respecto a la problemática de la seguridad social a ser uno de los más avanzados. En efecto, el reconocimiento y la promoción de los derechos sociales constituyeron la condición sine qua non para lograr la integración de todos los sectores en una comunidad organizada. En una comunidad organizada. Atenti con este concepto, ¿no? Porque esta expresión tan cara al acervo doctrinal de Juan Domingo Perón quiere expresar precisamente eso, la solidaridad coordinada de las clases y grupos sociales organizados para alcanzar en la armonía entre lo social y lo individual el bien común. ¿Se entiende? Desde su instalación en el poder, en la primera presidencia, Perón lanzó una política internacional tendiente a lograr lo que se llamó la tercera posición. Esta, haciéndose eco de lo planteado doctrinalmente en la encíclica Quadragésimo Anno de Pío XI, proponía una solución novedosa a la disyuntiva de los dos imperialismos en pugna en la Guerra Fría, el capitalismo demoliberal liderado por Estados Unidos en ese momento y el colectivismo marxista promovido por la URSS, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya el aprismo de Haya de la Torre había cantado ni con Washington ni con Moscú, solo el aprismo salvará a Perú. Ni yanquis ni marxistas, peronistas, cantaban los muchachos acá. Pero el peronismo, más allá de la política internacional en la coyuntura bipolar del momento, convertirá esta tercera vía en una auténtica doctrina inspirada en la enseñanza social católica. Las raíces escolásticas y ius naturalistas del pensamiento hispanoamericano, aun cuando también se reconozca algún injerto moderno en el pensamiento peroniano, propiciarán la permeabilidad a esta influencia de la Iglesia y su visión diametralmente distinta a la antropología y cosmovisión marxista y liberal, pero también diferente a la fascista.
Por ello es lógico que el corporativismo social cristiano inspirado en las encíclicas papales y no el corporativismo estadolátrico mussoliniano sea la base de la visión doctrinal y las realizaciones del peronismo. El viejo anhelo de la sociedad humana, decía Perón en 1951, en la cual todos estén representados, tanto en el cuerpo legislativo como en las autoridades, por gente de su propio estamento. Ese mismo año, 1951, casualmente, el territorio nacional del Chaco se convertía en la provincia Presidente Perón. Más allá del personalismo que implica eso, es interesante la organización constitucional que preveía la participación de los estamentos profesionales en el Parlamento Provincial, que era constituido entonces por una mitad de miembros elegidos por el voto directo de los partidos políticos y otra por los representantes de los grupos sociales organizados. En todo ello, el ya citado Víctor Frank ve la influencia de las encíclicas sociales. Cito, es precisamente el punto de vista de cuadragésimo ano, la encíclica de Pío XI de 1931, que tanto influyó en el peronismo acá en Argentina, que estando solamente emparentado en forma aparente con los conceptos fascistas, desea la renovación de las corporaciones profesionales, pero que con el objetivo de que se cumplan sus funciones sociales gremiales propias en una forma autónoma e independiente del Estado. Ahí está la cuestión diferencial entre el corporativismo fascista y esta especie de aglutinación o conformación, ¿no?, de distintos grupos que van a ser representados institucionalmente en el caso del Chaco, ¿no? Esto no es comprendido claramente por los miembros de las inteligencias vernáculas, tanto desde las derechas elitistas como desde las izquierdas clasistas. Los de las derechas se atrincherarán en sus privilegios, interpretando esas políticas de inclusión y solidaridad como meras prácticas demagógicas, como vicios de democracias enfermas de populismo. Atente a este concepto que ahora voy a criticar, el concepto de populismo, porque no es lo mismo movimiento, decir movimiento nacional popular, como dice Metol Ferré, a decir populismos, no es lo mismo. O incluso estos mismos sectores de derecha, como también las izquierdas, van a acusar al peronismo de corporativismo, de fascismo. Lice llanamente. El elitismo de estos sectores de clases medias y altas, más o menos consciente, más o menos disimulado, se traducirá en un odio que no les permitirá ver más allá de sus intereses. Los de izquierda, partiendo de los mismos sectores sociales, los muchachos de Barrio Norte, anegarán su capacidad de comprensión de lo auténticamente popular con ideologismos tan extraños a nuestra realidad como los de las derechas. La lucha de clases será su desde dónde mirar todo acontecimiento histórico, político, social en Latinoamérica. No admitirán entonces ningún ensayo de alianza de clases para proyectar nuestras naciones. Dichas experiencias serán tildadas de contradictorias, entre comillas, ¿no?, cuando no se unirán a los coros liberales con la misma cantinela de demagogias, populismos y corporativismos. El ya citado Metol Ferré, haciendo una crítica a la obra de Jorge Castañeda, titulada La utopía desarmada, intrigas, dilemas y promesas de la izquierda en América Latina, plantea acerca de la incomprensión de los intelectuales de izquierda sobre los movimientos latinoamericanos que llevaron a cabo proyectos nacionales. Dice Metol Ferré, el uso que hace del término populistas no llega a definir bien el fenómeno, me parece inducido desde fuera. Atenti, ¿no?
el término populista es un término inducido desde fuera. Yo prefiero la expresión nacional popular. Considero un deber intelectual acuñar los términos desde dentro de la misma historia de América Latina. Populismo es una palabra acuñada en el mundo europeo. Es por eso que afirmo que los detractores de los movimientos nacional populares le quitaron lo esencial, la palabra nacional, y le dan una connotación populista con sentido despectivo, ¿no? Lo popular se convierte en populista, pero con sentido despectivo. La expresión nacional popular utilizada por Metol nos resulta apropiada entonces para referir a los proyectos nacionales a los que venimos aludiendo. El párrafo citado deja claro el pecado de los intelectuales de izquierda, que no es otro que la utilización de cánones extraños para el análisis de nuestras realidades, lo que lleva al desconocimiento del ingrediente nacional que distingue a los movimientos nacional populares latinoamericanos. Conjugando la lógica de lo que venimos expresando con las ideas de Metol Ferré, lo esencial de esos movimientos no radica en un populismo demagógico, sino en la capacidad de lograr la solidaridad de amplios sectores sociales en pos de la defensa de lo nacional. Sigo compartiendo. La próxima disyuntiva que les presento es realidad y cultura latinoamericana versus extranjerización ideológica. ¿Eh? Se ve bien, ¿no? Los movimientos que sostuvieron proyectos nacionales en América Latina serán la oportunidad de replantear su propia identidad desde cada matiz regional, pero sin olvidar la unidad subyacente de un núcleo de identidad cultural de la patria grande que llevará a la solidaridad entre las naciones hispanoamericanas. ¿Se entiende? ¿Eh? Esta primera autoconciencia propiamente americana surgió de la mano del criollismo, fenómeno muy multifacético, desde el siglo XVII. ¿Eh? Esta autorreferencial conciencia de las élites criollas se irá desarrollando a lo largo de los siglos y transmutará en identidad hispanoamericana, en donde lo criollo se fusionará con lo mestizo y con lo aborigen, creando así un marco cultural original y propio. En algunas regiones el componente africano le dará también un sabor característico y distintivo, pero sin desgajarse del único tronco del etos cultural latinoamericano. No debemos olvidar tampoco el corazón religioso cristiano de esta identidad cultural, ya que no se comprendería su fundamento axiológico, los valores que tenemos como hispanoamericanos, que es el componente y fundamento axiológico, sin la referencia a la evangelización de América Latina. Sin embargo, estas realidades culturales a menudo han tenido que avanzar como verdaderos ríos subterráneos, sepultados por las imposiciones de las clases dirigentes ideologizadas. Ese es nuestro drama. No podemos dudar de que existe una identidad hispanoamericana. No hace falta ir a buscar la otra parte. Tenemos una identidad propia. El asunto es que las inteligencias, esas élites intelectuales y dirigentes, se empeñan en sofocar esa identidad con extranjerismos siempre. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿O los estoy...? Perfecto. Estas, con el objeto
de trasplantar la civilización que solo veían en Europa o en la América Europea, pretendieron sofocar dichas realidades culturales tildándolas de barbarie. Tanto los portavoces de las derechas elitistas como de las izquierdas clasistas, en el fondo, han estado de acuerdo en el diagnóstico negativo con respecto a la realidad cultural latinoamericana. Sus inteligencias fueron colonizadas y por eso los modelos ideológicos siempre fueron extranjerizantes. Su embelesamiento por las naciones civilizadas unos, revolucionarias los otros, los han convertido en negadores crónicos de las visiones adecuadas a las realidades nacionales. La cultura, los libros, las ideas serán artículos exclusivos de las élites privilegiadas o de las vanguardias revolucionarias. Pero será siempre una cultura prestada, unos libros importados y unas ideas ajenas las que indigestarán sus mentes. La realidad de los pueblos, sus necesidades e intereses estarán siempre postergados y en el cono de sombra de lo intrascendente, porque no vale la pena conocer lo que no se ama. Ya lo había dicho el gran poeta y patriota cubano José Martí: a lo que es, allí donde se gobierna, hay que atender, hay que atender, hay que ver la realidad para gobernar bien. Y el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país y cómo puede ir guiándolos en junto para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce y disfrutan todos de la abundancia que la naturaleza puso para todos en el pueblo, que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas. Durante la década de 1930, en el marco del resquebrajamiento de la hegemonía liberal en la Argentina, irán surgiendo distintas corrientes de pensamiento que confluirán en el denominado pensamiento nacional. Como hemos expresado, este fenómeno significará la posibilidad de pensar la realidad desde un modelo propio. El primer peronismo significará a un tiempo la posibilidad de concretar ese modelo propio a través de un proyecto nacional, pero también la escisión de la sociedad argentina entre sus partidarios y los antiperonistas. Una vez más, la división frustraba la posibilidad de un modelo argentino para un proyecto nacional. Los sectores ideológicos de Marras habían hecho su aporte de confusión para ahondar esa división. De forma magistral, Arturo Jaureche va a decir, comparto: todo es posible en la confusión de lenguas de esta Babel deliberadamente creada, y todos hemos entrado alguna vez por el aro de la confusión. Pero si entró Perón, que era vivo, y entró la Iglesia, que es sabia. Entró Perón, que habiendo ascendido al poder por la nucleación vertical de lo argentino en 1944, lo olvidó para dividir horizontalmente la sociedad argentina entre peronistas y antiperonistas. Las grietas datan de aquella época. Porque esa nucleación vertical que comprendía sectores del catolicismo, de la burguesía y del ejército, asentados sobre la ancha base de los trabajadores, era precisamente lo nacional, dice Jaureche. Qué interesante, ¿no? La recíproca correspondencia de la inteligencia y los intereses argentinos, que saben que es previo e inseparable de todo avance del país la realización común de lo nacional.
Efectivamente, la confusión de la que habla Jaureche tiene que ver con la capacidad de los sectores ideológicos para malograr todo intento de construir en base a los intereses nacionales, pero también esa confusión responde a las debilidades propias de los proyectos nacionales que no supieron terminar de cuajar en la realidad lo que estaba claro en el pensamiento. Las malsanas divisiones que afectaron a los pueblos hispanoamericanos responden ciertamente a estas causas. Voy rápidamente a la próxima disyuntiva. Intereses nacionales versus dependencia. Todo esto implica una disyuntiva bien concreta. Es esta. ¿No? ¿Los intereses nacionales de las repúblicas latinoamericanas o se defienden o se traicionan? Los proyectos nacionales necesariamente se erigirán en defensores de unos intereses que serán vitales para la soberanía de los estados que pretenden proyectar. Es lógico. Los recursos naturales, los servicios públicos, los resortes de la economía al servicio o no de un proyecto nacional hacen la diferencia entre una nación soberana y una colonia. Lo que veníamos analizando con respecto a la cultura latinoamericana como factor interrelacionado, entonces, podría analizarse como una superestructura cultural, siempre y cuando se la comprenda, como digo, interrelacionándolo y no como mero producto de lo socioeconómico. Los marxistas entienden la superestructura cultural como epifenómeno de los fenómenos socioeconómicos. Yo no lo entiendo así, sino como algo interrelacionado, ¿no? Que está interrelacionado. Entonces, el pensamiento nacional, si no se abona por la defensa de los intereses nacionales, es una mentira. ¿Está claro? En un proyecto nacional se pondrá la economía entonces al servicio de dicho proyecto para lograr así la solidaridad social y el bien común. Los modelos ideológicos, en cambio, siempre se pusieron al servicio de una estructura económica dependiente de poderosos intereses que se encuentran fuera de Latinoamérica. Ello explicará por qué sus figurones estarán continuamente defendiendo en las tribunas políticas, periodísticas o académicas a estos intereses en lugar de los de las naciones a las que pertenecen. Ello explica por qué los regímenes que sostuvieron a esos modelos ideológicos siempre terminaron socavando las posibilidades de un desarrollo socioeconómico autónomo en las repúblicas hispanoamericanas. Getúlio Vargas, uno de los pioneros de los movimientos que intentaron proyectar sus países desde un modelo propio, dejó en su testamento político: después de decenios de dominio y explotación de los grupos económicos y financieros internacionales, me hice jefe de una revolución y vencí. Inicié el trabajo de la liberación e instauré un régimen de libertad social. Tuve que renunciar. Volví al gobierno en los brazos del pueblo. La campaña subterránea de los grupos internacionales se alió a los de los grupos nacionales complotados contra un régimen que garantiza el trabajo. La ley de lucro excesivo fue detenida en el Congreso. Contra la justicia de la revisión del salario mínimo se han desencadenado los odios. Quise desarrollar la libertad nacional potencializando nuestras riquezas a través de Petrobras, y apenas esta comienza a funcionar, la ola de agitación se agranda. Electrobras fue obstaculizada hasta la desesperación. No quieren que el obrero sea libre, no quieren que el pueblo sea independiente. Clarísimo, ¿no? Y esto mismo que expresa Getúlio Vargas en Brasil, lo podemos replicar en cada uno de los intentos de modelos
y proyectos nacionales que se han dado en cada uno de los países latinoamericanos. En cambio, lo que se da en estos países muchas veces es esa obcecación taurina, ¿no? El toro que va adelante, y aunque detrás del paño rojo lo espere la espada del matador, sigue arremetiendo el toro, ¿no? Lo mismo parece pasar con estas élites latinoamericanas, ¿no? Con esas recetas liberales, neoliberales, que se ensayan una y otra vez, ¿no? Eso me hace acordar, como dice, como muestra la imagen, el mito de Sísifo, que estaba obligado a llevar hacia la cima de la montaña una pesada piedra para dejarla caer y eternamente volver una y otra vez a remontarla, ¿no? ¿No parecen eso las recetas de Krieger-Bacena, de Martínez Dios, de Cavallo, etcétera, etcétera? Una y otra vez. Eso sí, después del fracaso de cada uno de estos intentos, cuando la piedra se viene abajo, la culpa la tiene el pueblo. No la tienen las recetas ideológicas, que no tienen en cuenta la realidad de los pueblos. Siguiente y última disyuntiva. Unidad latinoamericana versus patrioterismo provinciano de las élites. Los hombres del pensamiento nacional, que han sido los precursores de los proyectos nacionales en Hispanoamérica, han puesto el acento en la unidad latinoamericana como condición sine qua non para el desarrollo económico de nuestros pueblos. Es condición sine qua non, muchachos. Si América Latina no se une, nuestros países económicamente son inviables en el mundo en que vivimos más que más. Intelectuales como el mexicano José Vasconcelos y el argentino Manuel Ugarte fueron los pioneros que desde su pluma alertaron sobre la necesidad de la unión a principios del siglo XX. Este último planteaba el contraste entre la América anglosajona y Latinoamérica, la primera constituyendo una nación única frente al desmigajamiento, decía Manuel Ugarte, de los latinos fraccionados en 20 naciones. Indudablemente, esta fragmentación de la América Latina fue alentada por el entonces imperialismo británico para poder reemplazar así a las viejas metrópolis. Como también es indudable que las élites latinoamericanas instauradoras de los modelos ideológicos en sus respectivos países resultantes de esa fragmentación hicieron el juego a los intereses del nuevo amo. Así se multiplicaron los conflictos entre naciones hermanas, provocados efectos de un patrioterismo provinciano. ¿Se entiende este concepto? El falso concepto de patria, cuidar la quintita propia, que en realidad eran sus propios intereses oligárquicos en cada una de las naciones latinoamericanas, en contra de las hermanas en Latinoamérica. Y eso, obviamente, lo rechazaron los propios pueblos. Víctor Raúl Haya de la Torre, el creador del aprismo peruano, primera experiencia política que intentó un proyecto nacional latinoamericano en el siglo XX, decía el 29 de junio de 1925, ¿escucharon? 1925, en una asamblea antiimperialista que reunió, entre otros, a Miguel de Unamuno, José Vasconcelos, Manuel Ugarte, Ortega y Gasset, qué cráneos, ¿no? Decía, uno de los más importantes planes del imperialismo es mantener nuestra América dividida, América Latina unida, federada,
formaría uno de los más poderosos países del mundo. 1925. Y sería vista como un peligro. Consecuentemente, el plan más simple es dividirnos. Los mejores instrumentos para esta labor son las oligarquías criollas y la palabra mágica para realizar la palabra patria. Patria chica y patriotismo chico. En América Latina son las celestinas del imperialismo. Clarito, ¿no? Perón también, en una locución a jóvenes de toda América Latina en 1954, va a decir: la mejor defensa está precisamente en nuestra unión y en nuestra unidad. Por eso he afirmado en muchas ocasiones que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Cuando se realizan desde el punto de vista geopolítico nuestros países, ninguno está preparado para ser un gran país del futuro, porque todos carecen de unidad económica. Ni Brasil tiene unidad económica, ni la Argentina tiene unidad económica, no la tienen tampoco Chile, Perú, Bolivia, Colombia, ni Venezuela. Ninguno de estos países tiene por sí unidad económica suficiente para garantizar su porvenir. Pero unidos representamos la unidad económica más formidable que pueda existir. Entonces, señores, yo preguntaría, desde el punto de vista político internacional, ¿qué estamos esperando para realizar lo que hace más de 100 años ya nos estaban indicando San Martín y Bolívar? La reacción de los defensores de los modelos ideológicos no se hizo esperar, y la eficaz diplomacia imperialista hizo lo propio. Carlos Piñeiro Iñiguez dirá acerca de la relación entre Perón y Vargas, Perón de Argentina, Vargas de Brasil. Estos líderes nunca se conocieron personalmente, no porque Perón no lo hubiera deseado y solicitado fervientemente, o porque a Vargas no le hubiera interesado encontrarse con el nuevo hombre fuerte de la Argentina, sino porque la oposición norteamericana, transmitida a través de su canciller y amigo Osvaldo Arana, hizo desistir a Vargas del encuentro. La presión norteamericana, la diplomacia norteamericana, que en el siglo XX hace las veces de lo que hacía la diplomacia inglesa, separando, dividiendo a las élites, ¿no?, a los grupos dirigentes de las distintas jóvenes repúblicas hispanoamericanas. En aquel asiago 1954, el mismo año de esa locución de Perón, se suicidaba finalmente Getúlio Vargas, agobiado por las presiones exteriores y los propios factores de poder brasileños que combatían sin cuartel sus políticas. Un año más tarde caía en Argentina el propio Perón por la llamada Revolución Libertadora, cuya política internacional será diametralmente distinta a la del periodo anterior, ya que alentará hipótesis de conflicto con las naciones vecinas y se alineará económica y políticamente con los Estados Unidos. Los modelos ideológicos abortarán una vez más la posibilidad de proyectar nuestras naciones. Concluyendo, el cuadro que hemos trazado acerca de las características de los modelos nacionales en Latinoamérica en comparación con los modelos ideológicos nos muestra que la implantación de estos frustró la realización de aquellos, de los proyectos nacionales, mediante colonizaciones culturales, golpes militares cuando era necesario, y hasta con guerras fratricidas. Sin embargo, los movimientos que llevaron a cabo esos intentos de proyectar a las naciones hispanoamericanas, basados en la solidaridad de clases, la unidad de las repúblicas hermanas, la justicia social, el desarrollo económico independiente, resurgirán una y otra vez de sus cenizas. Las inteligencias, desde sus torres de ideas importadas, nunca han podido comprender esos movimientos. Los cánones usuales con los que se comprende a la política europea o norteamericana no han servido de mucho para encasillarlos,
y ello ha frustrado a los intelectuales vernáculos. Por eso los han combatido con furia, ya sea desde la izquierda como desde la derecha. El caso argentino resulta paradigmático. Pocos fenómenos políticos han sido tan exhaustivamente estudiados como el fenómeno peronista. Sin embargo, el peronismo sigue resultando indigerible para muchos intelectuales que se empeñan en comprenderlo desde conceptos inducidos desde fuera, al decir de Metol Ferré. Sin embargo, a lo largo de estas pocas páginas, hemos tratado de diseñar un esquema de análisis que a mí me parece satisfactorio, no sea el auditorio, para entender este fenómeno en el marco de lo que han sido los movimientos que llevaron a cabo proyectos nacionales en Hispanoamérica. El peronismo en la Argentina se entiende entonces como un movimiento nacional popular que ha batallado por proyectar al país en unidad con las demás repúblicas latinoamericanas desde un modelo propio. Esto es, con una comunidad organizada y solidaria, con justicia social que defienda los intereses y la soberanía nacional. Inclusive hemos tratado de entender los factores endógenos y exógenos que dejaron inconclusa la obra del peronismo en particular y la de los movimientos latinoamericanos en general. En este sentido, hemos criticado las bases de los análisis ideológicos de derechas e izquierdas que conciben el fracaso de los proyectos nacionales, generalmente imputándoles sus aciertos y no señalando sus verdaderas debilidades. Justamente es curioso, lo que achacan son los aciertos, lo que atacan son los aciertos, no las verdaderas debilidades que tienen. Entendemos que estas debilidades tienen que ver, además del excesivo personalismo que han tenido, con no haber profundizado en un auténtico modelo propiamente latinoamericano de solidaridad y justicia social, cuya única esperanza de realización es la unidad política y económica en Latinoamérica. La comparación establecida entre proyectos nacionales y modelos ideológicos planteada podría parecer que peca de estereotipada. Sin embargo, la realidad de los pueblos hispanoamericanos está a la vista. Los intelectuales defensores de los modelos implementados en el continente y en la República Argentina han dejado públicamente testimonio de su apego a lo extranjero y su desprecio por lo nacional y lo latinoamericano. Basta para advertirlo, desembarazarse de los propios velos ideológicos inculcados mediante años de colonialismo pedagógico y cultural. Basta también con señalar a quienes estuvieron detrás de cada golpe de Estado en el continente, con los resultados catastróficos que esto han dejado para Latinoamérica, y señalar quienes fueron perseguidos en cada uno de ellos. Los tótem de derechas a izquierdas pocas veces han mezclado su sangre con la de los pueblos que sí sufrieron los embates de los verdugos. Se necesita, en fin, tener claro quién es quién en la historia de la patria grande para no repetir errores y que las naciones latinoamericanas puedan proyectarse respondiendo a la vocación de destino común que tiene. Muchas gracias por la paciencia. Excelente, formando la exposición, la verdad que súper claro todo el concepto. Voy a entonces a. Bueno, tenemos a Ana Eugenia que levantó la mano y Federico, creo que en ese orden podrían estar interviniendo y haciendo sus aportes. Ana Eugenia y después Federico García. Buenas noches. Bueno, yo soy estudiante de cuarto año de la carrera del profesorado de historia. Hola, profe. La internet no me permite prender la cámara, pero estoy acá muy atenta. Y no fue que levanté la mano, sino más bien fue un aplauso, porque la verdad muy buena la exposición, y justo nosotros estamos viendo este tema del peronismo, y entonces esto me trajo mucha más claridad a todo lo que nosotros ya estuvimos viendo, así que estuvo muy bueno. Gracias. Bueno, Eugenio, aproveché y tirarle alguna pregunta al profe. Gracias, Ana. Gracias. Me padeciste 3 años, Ana, y... Veo cómo lo sigo, profe, lo sigo. No, me gustó
Gracias. Esta diferenciación, ¿no?, de lo que es populismo, porque siempre se conocen estos gobiernos como gobiernos populistas, y yo siempre tuve esa impresión como que era un término medio despectivo. Y bueno, esta otra opción de llamar a estos gobiernos como nacionales, que faltó esa palabra, también estaba bueno. Muchas gracias, Ana, por tu aporte. Federico, no sé si también habías levantado la mano o querías aplaudir. Sí, adhiero con... Se me borró el chat. Léelo vos. Sí, por favor. Federico nos dice que adhiere con el emoticón del aplauso, ¿no? Muchas gracias y aclaración de los conceptos. Acá los presentes, no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún aporte. Yo, así no se hace el cancelar el micrófono, así no tenemos el acuerdo. Sí, yo un poco, a ver, Fernando, quisiera fumar y después hacerte una pregunta. En cuanto a la cuestión de la colonización pedagógica y la cuestión cultural, sí, y además creo que quedó bastante palmariamente registrado con las horas de vida y obra y funeral de la reina, ¿no? Creo que ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no?, de lo que es esta famosa colonización pedagógica de la que tanto hablábamos, entre otros. Y esta idea de inversión, de que podemos tener digamos, en el libro fundante de la literatura argentina, que sería El Facundo, como vos bien lo habías señalado, y lo tengo a la mano, por eso lo quiero compartir, algo que dijo, sumándolo al pensamiento nacional, ¿no?, al padre Leonardo Castellani. Y era algo así como que bárbaro llamó Domingo al que es criollo mil por mil. Bárbaro es el extranjero en el Lacio y en el África. Mas hoy día esa premática la volvieron al revés. Y bárbaro el criollo es con esta nueva gramática, ¿no? Ahí tenemos también esa claridad de lo que vos nos estabas mencionando. Bárbaros justamente son ellos, ¿no? esta es la cuestión. No sé si... Entonces, se mutió todo. ¿Me escuchan? Lo escuchamos, pero con el eco. Sí, ponerle el... Ahí está. Bueno, les decía que Leonardo Castellani deja claro esta cuestión, ¿no? Bárbaro en la antigüedad era el extranjero, ¿no? Bárbaro, les decían bárbaros a los extranjeros, pues no entendían la lengua extranjera, decían bar, le entendían bar, ¿no? Entonces, era la voz con que se señalaba al extranjero era el bárbaro, ¿no? Pero es clara la inversión, ¿no?, que se hace en las élites intelectuales en América Latina y en Argentina en particular, en la persona de Sarmiento y compañía, en donde lo bárbaro es lo nuestro, no lo extranjero. Y lo extranjero es lo civilizado, es la civilización, ¿no? Lamentablemente, toda nuestra educación, toda la prensa seria del país, desde el siglo XIX hasta el presente, siguen sosteniendo esa disyuntiva. Y siguen planteando ese desconocimiento, como dije hace un rato, ¿no? El desconocimiento
porque no vale la pena conocer lo que no se ama. No aman el país. Recuerdo una, no sé si, no quiero pifiarla, pero creo que fue Victoria Ocampo, que dijo aquello de que en París está mi hogar, en Buenos Aires mi oficina. En París está mi hogar, eso se sienten estos muchachos. En Europa está mi hogar, en Buenos Aires está mi negocio, mi oficina. Lamentablemente ese negocio se cimenta sobre el sufrimiento de nuestro pueblo. Y lo que quiero subrayar es esto. Esto que nosotros conocemos de nuestra propia desgraciada realidad cultural es calcado lo que pasa en cada uno de los países latinoamericanos. En Brasil, en Perú, en Venezuela. Y eso es el mayor escollo para proyectar nuestras naciones, unirnos como Latinoamérica, es ese precisamente, ¿no? Sobre todo esto de la colonización pedagógica que hacían referencia. En ese sentido, Fernando. Sí. Quizás Fernando, la división precisamente fue esta con la finalidad de que nunca más volviera a plantearse un esquema de unidad, porque vos explicaste muy bien qué significaría esta América Unida, ¿no? A mí me parece absolutamente claro y enriquecedor todo lo que has planteado y que coincide totalmente con algún preconcepto que uno tenía. Yo tengo nada más que una pequeña duda. Y no sé si calificamos de diferencia, porque ante la envergadura de quien está frente a mí, me parece mi pertinencia decir que es diferencia, pero tengo una pequeña duda. Y tiene que ver con lo siguiente. Pareciera que muchas veces, para salvaguardar la estirpe del peronismo, hay que diferenciarlo del fascismo. Y a mí me parece que no es una diferenciación que responda a los cánones de lo que significó en el tiempo histórico que existieron y en el tiempo y en el lugar geográfico que existieron, ¿no es cierto? No es una diferenciación que pueda decir que realmente, y valga la redundancia, fueron muy diferentes, porque El Estado argentino fue un Estado corporativista, como lo fue el Estado italiano. La unidad de los distintos factores económicos que en pugna tienen como metier desarticular todo tipo de solidaridad social ocurrió en Italia y fue enmendado por el fascismo, como ocurrió en la Argentina y fue enmendado por el peronismo. Ambas regiones o ambos lugares en tiempos históricos similares y debido a ese desbarranque de la economía estuvieron muy cerca de caer en manos del expansionismo soviético. Hay muchas, incluso en lo religioso, alguna vez creo que fue Pío XI y también el sacerdote San Pío de Clotilda tuvo palabras odiosas, pero desde su perspectiva teológica del fascismo. Creo que Pío XI fue el que dijo o sentenció de que el fascismo era muy, muy parecido, la aplicación del concepto económico, muy parecido a la doctrina social de la Iglesia, que había que bautizarlo nada más. Y ciertamente a Mussolini había que bautizarlo. Y Mussolini se bautizó. Claro. Mussolini se convirtió. Claro. El tema de
El tema que fue tarde. Cuando se convierte. Claro, y sí. Le devuelve al Vaticano. El concordato es innegable. Lo que yo quiero señalar acá es, obviamente, el movimiento fascista, como tantas otras realidades históricas, por las mismas cuestiones que se malentiende todas las realidades políticas propias o de diferentes partes del mundo, se estereotipan y se encasillan en determinado lugar y no se permite ver realmente el hecho histórico, el movimiento histórico, el proceso histórico tal cual es. Los velos ideológicos siempre juegan en contra de cualquier visión clara de la realidad. Ahora, yo creo, o sea, podemos disentir y seguimos siendo amigos, yo creo que hay una diferenciación doctrinal entre el fascismo y el mismo Pío XI, aunque después trata con el Vaticano, ¿no? Con el Estado fascista sin problema, tiene algunas observaciones que de hecho hacen una encíclica titulada en italiano, porque estaba dedicado exclusivamente al caso italiano, Non abbiamo bisogno. En ese documento papal, Non abbiamo bisogno, señala algunas cuestiones criticando la estatolatría, la cuestión de no permitir la suficiente autonomía de las... que ciertamente existió. Y la tendencia fascista es esa, ¿no? El Estado totalitario implica todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, y eso está en contra. Fernando, hablemos de Molina actual. No, pero... ¿Quién te va a decir? No. ¿Quién te va a hablar? Pero de la razón eso, de mi vida... Pero en la misma época los libros de texto de distintas partes del mundo no eran muy diferentes, ¿no? Con una bajada de los distintos gobiernos. Era un movimiento, digamos, era un proceso que es propio de la época, de los años 40, sí. 50. El tema de es un debate rico ¿no? Porque habría que estar varias horas, ¿no? Sí. Pero es muy interesante, ¿no? Plantear, si ustedes gustan, me planteo en otra oportunidad venir a hablar justamente de las bases, cuáles fueron los puntos o las bases o las columnas vertebrales de sobre todo del peronismo. No me voy a meter en el fascismo, pero después eso por ahí sirve para poner blanco sobre negro, ¿no es cierto? Sobre eso, y trayendo lo que decía José, recuerdo Mario Buche, que falleció hace poco, ese gran epistemólogo y curiosamente antiperonista. Sí. En una entrevista previa a la muerte, ya con 90, creo que murió con 96 años. Sí, muy longevo. Y muy lúcido. Total. Y muy positivista. Totalmente. No, eso, genio y figura hasta la sepultura. Pero va a decir lo siguiente en un acto rescatable de sinceridad intelectual. Va a decir que Él, como tantos otros de su generación, no llega a se equivocaron en la comprensión, porque para comprender hay que conocer, ¿no? Del peronismo, porque lo pensaron siempre con categorías europeas. A confesión. No conocía parte, esto. Me interesaría mucho. Yo te voy a pasar. Es una nota que le hace Infobae antes de morir.
Él estando en Canadá, que se radicó allá hace mucho tiempo, y ahí 20 años. Él reconoce el equívoco de su colonización pedagógica. Muy buen dato ese tema. Y por último, y ya para cerrar el encuentro y agradecerle a todos los que están presentes, si pudiera, entiendo que vamos a coincidir, pero más allá de... Quisiera, ¿cuál sería el giro de estos nuevos modelos ideológicos actuales, ¿no? Aquellos que vienen, que claramente son antinacionales, antipopulares y demás, hoy ¿cómo se presentan con esa máscara? Y hoy es mucho más complejo, ¿no es cierto? Porque hoy poner blanco sobre negro y ver quién es muy difícil, porque dentro de los propios movimientos nacionales, ¿no?, hay un montón de cuestiones que habría que analizar, ¿no? Me refiero al peronismo actualmente y a los distintos proyectos que han surgido, algunos enlazados históricamente con estos movimientos en América Latina, y otros como cuestiones novedosas, eclipsando a esos viejos movimientos nacional populares y generando una nueva propuesta superadora de aquello, ¿no? Pero hoy en día la agenda planteada por los poderes internacionales tiene tanta potencia, tanta penetración a través justamente esa colonización pedagógica, sigue muy vigente y hoy en día es más imperceptible en muchos aspectos, ¿no? Porque se mezclan muchos en la propia agenda de los movimientos populares, se mezclan cuestiones que están impuestas desde esta agenda internacional. No sé si se me entiende. Sí. Entiendo que hace referencia a la Agenda 2030. Por ejemplo. Si nunca fue posible entender bien las realidades políticas desde las izquierdas y las derechas, los esquemas izquierda-derecha embarran más la cancha de lo que aclaran, creo yo. Hoy en día más todavía. Ya no existe, el modernismo lo ha vendido. Hoy las chicas con los muchachos, ¿no?, reclaman libertad para los gays, sexo libre, no hacen con la pancarta de Che Guevara. Que los campos de todo muy mezclado. Sí. No, que era muy homofóbico en realidad. Fernando, cerramos el encuentro. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron, a los presentes, a vos también por esta clarificadora exposición. Los invitamos a que difundan y vean el canal de YouTube con esta y otras conversaciones, otros encuentros, otras charlas, le den el pulgar para arriba y bueno, y lo difundan, ¿no? Que es esta un poco esta nueva tarea evangelizadora que hemos emprendido. Así que bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias a los que estuvieron hasta el final. Gracias. Buenas noches. Chao, hasta luego.